Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Hoy nos estamos reuniendo para escuchar la defensa de tesis para obtener el título de Magíster en Ciencias Biológicas de la licenciada Cecilia Lorena López Alipas. El tema de tesis es efecto de la aplicación de inóculos provenientes de áreas deforestadas y bosques montanos de Bolivia en la diversidad micorrízica, crecimiento y sobrevivencia de plántulas de Clusia troquiforme. El tutor es el doctor Kazuya Naoki y el asesor científico, la doctora Silvia Gallegos. Bien, Ceci, tienes 45 minutos para tu presentación. Adelante. Listo. Muchas gracias, Adri, por la presentación. Buenas tardes a todos y gracias por sacarse un tiempito para escuchar este trabajo. Voy a empezar hablando de los hongos micorrízicos. Estos hongos son microorganismos del suelo, como dice su nombre, micorriza, del griego mic, quiere decir mico hongo y riza raíz. Son organismos simbiontes que se asocian a las raíces de las plantas. Estas interacciones ocurren en musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas y se basan en una relación mutualista en la que la planta suministra compuestos fotosintéticos carbonados, es decir, azúcares, a los hongos y a su vez los hongos toman los nutrientes del suelo como el fósforo, potasio, nitrógeno y también agua y los proveen a la planta. Como había mencionado, esta relación se da a nivel de la raíz y las micorrizas se clasifican en función a la relación que tienen con las células de la raíz y se dividen en ectomicorrizas. Estas no penetran las células de la raíz y forman hongos, macrohongos, ¿no? Por otro lado, están las micorrizas arbutoides, que como pueden ver en la imagen, pueden penetrar o no las raíces. También están el tipo de micorrizas ericoides, que se asocian específicamente con plantas de la familia Ericacea. Y también tenemos las micorrizas del tipo orquídeoides, que se asocian con las orquídeas. El tipo de micorrizas más comunes son los hongos micorrízicos arbusculares, que se asocian aproximadamente con el 90% de todas las plantas del mundo. Se han descrito aproximadamente 240 especies de este tipo de micorrizas, las cuales interactúan con 300.000 plantas, por lo cual se ha descrito que existe una especificidad muy baja. Estas micorrizas son simbiontes generalistas. Sin embargo, se ha visto que hay combinaciones en vivero que funcionan mejor de algunos géneros que ayudan al desarrollo de las plantas. Bueno, en cuanto al uso e importancia de los hongos micorrízicos arbusculares, como había mencionado antes, estos se asocian a la raíz, como podemos ver en la imagen. Esta partecita corresponde a la raíz y todo esto corresponde al micelio extrarradical, que aumenta el volumen por lo menos en 10 veces, facilitando así la absorción de agua y nutrientes que ya había mencionado. A su vez, al colonizar la raíz, las micorrizas protegen a las plantas contra los patógenos. Además, ¿me pueden escuchar? Perdón. ¿Hola? Sí, se te escucha bien. Solo te están pidiendo que abajito tienes, no ve, dejar de compartir y al lado hay un ocultar. Uh-huh. Que apretes el ocultar para que no moleste la presentación. Ah, perdón. Bárbaro. Gracias. Gracias. Como había mencionado, las micorrizas mantienen la agregación del suelo. Estas, como podemos ver acá, se adhieren a micropartículas y posteriormente se forman macropartículas y de esta manera el suelo queda protegido de la erosión.
Y bueno, en los bosques tropicales se ha visto que naturalmente muchas especies están asociadas a micorrizas. Por ejemplo, en un estudio en Ecuador se ha visto que aproximadamente el 98% de especies en los bosques tropicales estaban asociados a micorrizas, por lo que es muy importante su incorporación en programas de restauración. Bueno, las vitroplantas para la restauración. La germinación in vitro en realidad es una técnica que disminuye el tiempo para obtener plántulas. Además, estas crecen en condiciones uniformes y libres de patógenos, por lo cual son ideales para poner a prueba diferentes tratamientos desde su aclimatación hasta su establecimiento. Y bueno, en cuanto a los tipos de inóculos de hongos micorrízicos arbusculares, estos forman diferentes propágulos infecciosos. Como podemos ver en la imagen, acá podemos ver esporas aisladas. Estos son el tipo más común de inóculo, las esporas aisladas. Sin embargo, la forma de obtener estas esporas es muy morosa, ya que hay que aislarlas una por una. Y bueno, también existen las micorrizas comerciales, que también consisten en esporas aisladas. Sin embargo, su uso es muy controversial porque podrían estar desplazando a micorrizas nativas. Y como había mencionado antes, existen algunas combinaciones que funcionan mejor que otras. Otro tipo de inóculos micorrízicos que parecen ser muy prometedores es el uso de fragmentos de raíces colonizadas, que como han reportado Clirónomos, Pellegrino y Torres, estos son... han funcionado bien como propágulos para la inoculación de nuevas plantas. Bueno, Bolivia posee gran cobertura de los bosques tropicales. Sin embargo, estos, como sabemos, son el lugar donde se siembra la coca. Y como podemos ver acá en la imagen, nuestros bosques han sido reducidos a paisajes muy fragmentados. Usualmente la técnica más común para ampliar la frontera agrícola es a partir de chaqueos que se descontrolan y terminan en incendios. Y a raíz de esto ocurre la colonización masiva de helechos del género Pteridium. En nuestro caso es Pteridium esculentum, subespecie Arachnoideum, que localmente se conocen como chuciales. Como podemos ver en la imagen, lo que ocurre después de un incendio a los 2, 3 meses, se puede ver ya esto. Cuando estos chuciales son quemados consecutivamente, empiezan a dominar más las gramíneas y ya se convierten más en pastizales. Bueno, estos helechos tienen algunas características que han hecho que existan... opiniones diferentes, ¿no? Por un lado, hay estudios que sugieren que estos helechos, al tener estas características como gran cantidad de frondas y almacenar humedad adentro, podrían facilitar el reclutamiento de especies. Por otro lado, hay estudios que sugieren que estos helechos podrían tener efectos alelopáticos, es decir, producir metabolitos secundarios que impedirían el establecimiento de las plántulas. Bueno, trabajar en estos ecosistemas es un reto, por lo que hay que pensar en diferentes estrategias para la restauración, incluyendo la recuperación de la microbiota. Bueno, en cuanto a la degradación de los bosques y los hongos micorrízicos arbusculares, de la misma forma, también hay trabajos que apuntan a diferentes direcciones. Por ejemplo, Aguilar y Fernández y García de León han sugerido que la deforestación no afectaría a las comunidades de hongos micorrízicos arbusculares, de la misma manera, Shang. Por otro lado, Dove y Hart sugieren que la frecuencia de los incendios sí podría disminuir la riqueza. Ellos han hecho un metaanálisis. Y bueno, en cuanto a la inoculación, también hay algunos trabajos que sugieren que la aplicación
de inóculos con específicos, es decir, que provengan de la misma especie de interés, son los más los que tienen efectos más beneficiosos para la producción de plantines. Y bueno, debido a que, como hemos mencionado, los Andes tropicales son ecosistemas frágiles y están frecuentemente intervenidos, es importante trabajar y conocer en estos ecosistemas, por lo que nos hemos planteado tres objetivos, que son comparar la diversidad, densidad y composición de esporas de hongos micorrízicos en raíces de plántulas de Clusia truciformis, tratadas con diferentes fuentes de inóculos y suelos sin inocular provenientes de áreas deforestadas con diferentes grados de perturbación. Para esto se han planteado dos hipótesis, como había mencionado antes. Se ha visto que la deforestación no afectaría a las comunidades de hongos micorrízicos arbusculares, entonces estas serían similares entre inóculos provenientes del bosque y de áreas deforestadas, y que a mayor grado de degradación hay menor densidad y diversidad, entonces estas serían menores en suelo degradado. El segundo objetivo de este trabajo es evaluar el grado de colonización de hongos micorrízicos en las raíces de Clusia truciformis, tratadas con diferentes fuentes de inóculo, y para esto se ha planteado la hipótesis de que si la colonización de hongos micorrízicos en las raíces depende de la densidad de esporas, la cual sería similar entre bosques y áreas deforestadas, pero disminuye con el grado de degradación, entonces no existirían diferencias en el porcentaje de colonización en las plántulas que reciban el inóculo, pero esta sería menor en las plántulas que crezcan en suelo de área degradada. Y finalmente, la tercera hipótesis es comparar el efecto de la aplicación de estos inóculos provenientes de diferentes lugares en el crecimiento y en la sobrevivencia de Clusia truciformis, para lo cual se ha planteado que si la inoculación con hongos micorrízicos influye en el crecimiento y sobrevivencia y que los inóculos con específicos suelen ser más efectivos, entonces las plántulas inoculadas con el inóculo con específico van a crecer mejor. Y además, tomando en cuenta que Pteridium podría tener efectos alelopáticos, esperamos que estas tengan menor crecimiento y sobrevivencia que los otros inóculos. Y finalmente, que si el grado de degradación influye negativamente en la densidad de esporas, la densidad de hongos micorrízicos está relacionada con el crecimiento de plantas, entonces se espera que en áreas degradadas el crecimiento de las plantas sea menor. Bueno, en cuanto a los métodos, nuestra especie de estudio ha sido Clusia truciformis. Esta se encuentra distribuida en los Andes tropicales, desde Venezuela hasta Bolivia. Es un árbol o arbusto siempre verde, es dioico, tiene hojas opuestas, obovadas, con una nervadura central marcada. Como podemos ver en la imagen, los frutos son cápsulas septicidas que se abren en cuatro y las semillas, como podemos ver en la imagen, se encuentran recubiertas por un arilo, el cual tiene concentraciones de lípidos bastante altas y atrae mucho tanto a aves como a hormigas. Previamente se ha descrito que Clusia se encuentra asociada a micorrizas del género Glomus, Acaulóspora, Entropóspora y Scutelóspora. Para la selección, colecta y transporte de material vegetal, lo que se ha hecho ha sido seleccionar un árbol que presente características fenotípicas como un follaje denso, visualmente poca herbivoría y, bueno, que visualmente indique buena salud del árbol, ¿no? Se ha elegido solamente un árbol para evitar el efecto maternal. Los frutos inmediatamente colectados han sido transportados al laboratorio del Instituto de Investigación en Productos Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés para su germinación.
Bueno, como había mencionado, se ha utilizado esta técnica de germinación in vitro, para lo cual lo primero que se ha hecho ha sido retirar el arilo. Posteriormente se han desinfectado las semillas y han sido sembradas en un medio MS. Después se han desarrollado en cámaras de germinación con un fotoperiodo 12-12 luz-oscuridad, o sea, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad a 25 grados centígrados. Después, los tratamientos que ahora les voy a explicar. Bueno, nuestro diseño, el diseño experimental de la investigación ha consistido en 30 bloques separados por un metro. Cada bloque consistía en 5 macetas de un mismo tratamiento, así separadas, teniendo en total 20, se ha sembrado las vitroplantas. Lo mismo para el mismo procedimiento para el inóculo heteroespecífico, pero para este se han utilizado raicillas de diferentes especies que estaban lejos de Clusia y en este caso ambos han sido dentro del bosque. Para la preparación del inóculo de Pteridium, el procedimiento ha sido el mismo, pero en este se han utilizado rizomas provenientes de Pteridium. Y bueno, aparte hemos utilizado también suelo de chuzal proveniente del chuzal quemado por última vez un año antes del experimento y también de suelo degradado que corresponde a un suelo de un área dominada por Pteridium, pero esta se ha quemado frecuentemente, o sea, varias veces hace más de 15 años. Y bueno, finalmente el suelo autoclavado, que también era suelo proveniente de chuzal quemado por última vez un año del experimento, estos no han recibido ningún tipo de inóculo. Bueno, para la extracción de esporas, un año después de la inoculación, lo que se ha hecho ha sido extraer a las plántulas de las macetas y bueno, se han elegido 5 macetas al azar y se han tomado 10 gramos de suelo, los cuales han sido tamizados en diferentes medidas del tamiz. Esto para separar las esporas. Y bueno, posteriormente, estas han sido centrifugadas con sucrosa y han sido depositadas en una caja Petri. Este procedimiento es el descrito por Hepti Osorio. Bueno, una vez ya teniendo las esporas en la caja Petri, estas han sido evaluadas en un estereomicroscopio, una magnificación de 40x. Esto era lo que yo podía distinguir. Cada una de las esporas ha sido separada por su morfotipo. Acá podemos ver aquí una espora separada y posteriormente estas han sido evaluadas en el microscopio. Se ha seguido la guía del INVAM, International Culture Collection of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal, y según su forma, color, tamaño, ornamentación, han sido clasificadas en morfotipos. Para la tinción y evaluación del porcentaje de colonización en las raíces, se han tomado raíces finas de las plántulas, se ha seguido el método de Kormalik y McGraw propuesto en 1982, en el cual se hace primero un blanqueamiento, posteriormente una acidificación y finalmente la tinción. En este caso se ha utilizado la fucsina ácida y posteriormente para la evaluación del porcentaje de colonización se ha seguido el método de intersección de cuadrantes que consiste en poner a las raíces en un portaobjetos cuadriculado y posteriormente, aquí como podemos ver, se hace el conteo viendo si la raíz que ha caído sobre la cuadrícula está colonizada. Como se puede ver en la imagen, en este caso estaría colonizada tomando en cuenta hifas, vesículas o arbúsculos. Bueno, para la evaluación del crecimiento y sobrevivencia se ha hecho un seguimiento cada 3 meses
en el cual se han medido a las plántulas. Después de un año, como he mencionado, se han extraído a las plántulas de las macetas. Posteriormente han sido separadas y se ha pesado la parte aérea y la parte subterránea. Y además se ha seleccionado una hoja sana y bien extendida de cada una de las plántulas, la cual ha sido escaneada y se ha calculado el área foliar con el programa IMAGJ. Bueno, para el análisis del suelo se ha realizado una mezcla de todas las macetas y se ha alcanzado un aproximado de 500 gramos, los cuales han sido analizados en el laboratorio del LCA de la UNSA y han seguido el protocolo propuesto por el International Soil Reference and Information Center, IRRIC, y los parámetros que se han evaluado han sido el pH acuoso, el potasio intercambiable, fósforo disponible, nitrógeno total, carbono orgánico y materia orgánica, para los cuales se han seguido estos métodos IRRIC 4, 9, 14, 3, 6 y 5 respectivamente. Bueno, para el análisis de suelo se han realizado primero análisis exploratorios para evaluar la normalidad de los datos. Posteriormente se han hecho pruebas Shapiro-Wilk para ver si se podían realizar pruebas de ANOVA, y en el caso de que estas no hubieran tenido una normalidad en los datos, se ha aplicado un modelo lineal generalizado. En el caso de la riqueza de especies de esporas, se ha aplicado un GLM, en el cual la riqueza de especies era la variable de respuesta y los tratamientos la variable predictora. Para la diversidad de esporas, se ha utilizado el índice de Shannon e inverso de Simpson, y posteriormente se ha hecho un análisis en el cual los datos obtenidos en el índice de Shannon y Simpson han sido las variables de respuesta y los tratamientos las variables predictoras. Para la densidad de esporas se ha utilizado esta fórmula, el número de esporas encontrado en el total de la muestra entre los 10 gramos de suelo que se han analizado y posteriormente una ANOVA. Para la composición de especies se ha realizado un análisis de un índice de similitud de Bray-Curtis y posteriormente un análisis de correlación canónica, tomando en cuenta también los parámetros del suelo. Para el porcentaje de colonización se ha tomado en cuenta esta fórmula, que toma en cuenta el número de intersecciones colonizadas entre el número de intersecciones total por 100, y posteriormente se ha hecho un GLM para analizar la existencia de una relación entre la densidad de esporas y la colonización de raíces. Se ha realizado una correlación de Pearson. Bueno, para todas las variables de crecimiento, que serían el tamaño, tasa de crecimiento, biomasa total, biomasa aérea, biomasa subterránea y área foliar, se han realizado para cada variable un modelo lineal generalizado en el cual cada una de ellas. Y el crecimiento se ha realizado una correlación de Pearson. Todos los análisis y figuras se han realizado en el programa ERE con los paquetes ggplot2 en el LM4, MultComp y Vegan. Bueno, en cuanto a los resultados y discusión, en cuanto a la riqueza de especies, las que han sido inoculadas solo de hecho siete en Shannon sí hay diferencia con el suelo degradado. Y en la densidad de esporas también hay diferencias significativas. La densidad encontrada en las macetas inoculadas con el inóculo de Pteridium y la densidad encontrada en las macetas de suelo de Chucial ha sido significativamente mayor que la encontrada en macetas inoculadas con el inóculo conespecífico, heteroespecífico y
mayor trabajos dentro del género glomus, que podemos ver que se han encontrado en todos los tratamientos, incluyendo en el suelo autoclavado. Podemos ver que según el índice de similitud de Bray Curtis, los más parecidos han sido el inóculo conespecífico y heteroespecífico, y también pteridium y suelo de Tschusial, y los menos similares, suelo de Tschusial y autoclavado. En cuanto a las características del suelo, este análisis también ha sido realizado un año después de tener las plántulas inoculadas. Como podemos ver, todas las que han recibido un inóculo tienen un pH más básico, y las que no, el pH es ácido. Podemos ver que el fósforo disponible, el nitrógeno total, carbono orgánico y materia orgánica son mayores en suelo de Tschusial. Y bueno, aquí podemos observar en este análisis de correlación canónica, que a partir de las 6 variables que han sido descritas, a partir de un modelo de selección backward, y con el criterio de Akaike, se han seleccionado las 3 variables, variables que hacían mejor, más significativo el modelo. Este modelo explica un 63% de la variación, y podemos ver que el eje 1 se ha formado por el pH, el nitrógeno total y el fósforo disponible, y que el tratamiento autoclavado y Tschusial degradado han sido los que han tenido preferencia, o sea, un pH más ácido. Las especies Glomus, Gigaspora y Desconocido 2 han tenido mayor afinidad por el fósforo disponible. Y bueno, lo que habíamos visto, ¿no? En el nitrógeno total está asociado al Tschusial. Como hemos visto en los resultados, la riqueza, la diversidad y la composición de esporas ha sido similar entre el bosque y áreas deforestadas, respaldando la primera hipótesis propuesta, y la riqueza y densidad han sido menor en el suelo degradado. Clirónomos, Torres y Pellegrino. Picón en el 2000 y Sturmer en el 2011 también han encontrado una riqueza similar entre áreas deforestadas y bosques. Por su parte, Allen en el 2000 ha encontrado mayor riqueza en áreas deforestadas que en áreas boscosas en bosques tropicales en México y Brasil respectivamente. Y bueno, esta similar o mayor riqueza en áreas deforestadas podría explicarse por la micotrofía, es un micorricio. Otra parte, Carrillo, Saucedo y García de León han reportado que algunas congos micorrícicos tienen tolerancia a incendios. Estas áreas deforestadas por pteridium albergan comunidades diversas de hongos micorrícicos arbusculares, coincidiendo con el patrón que esperábamos, mostrando una riqueza similar a la de inóculos provenientes del bosque. en nuestro... densidad de pteridium es capaz de asociarse a los hongos micorrícicos arbusculares, y también Picón y Sturmer han encontrado mayor densidad de esporas en áreas deforestadas que en bosques, y otra explicación
a estos resultados podría ser que las especies que se asocian las especies de micorrizas que se asocian a las especies pioneras usualmente son más pequeñas y su reproducción se da un menor tiempo. Bueno, como había mencionado, en este trabajo se han encontrado 13 morfoespecies, la cual está limitada por falta de experticia y, bueno, el mayor número de morfoespecies encontrada ha sido Glomus. Como había mencionado, se han encontrado 4 morfotipos, seguido de Ambíspora y Acaulóspora. Estos géneros son predominantes en comunidades de micorrizas, tanto en bosques tropicales como en áreas deforestadas. Como había mencionado anteriormente, ya se había descrito antes que Clusia se asocia a micorrizas del género Glomus y de Acaulóspora. Justamente estos dos géneros, Glomus y Acaulóspora, son especies que pueden soportar el estrés hídrico y el pH ácido del suelo, por lo que son comunes en áreas deforestadas. Bueno, también se ha encontrado similitud en composición en el inóculo con específico y heteroespecífico y entre el tratamiento del inóculo de Pteridium y el suelo de Chocial. OPIC sugiere que estas similitudes son porque estos tratamientos provienen del mismo hábitat. La riqueza de hongos micorrízicos y densidad de esporas en el suelo degradado fue baja en relación con el suelo de Chocial quemado recientemente. Estos resultados coinciden con lo que ha propuesto Dobby Hart en el 2017, sugiriendo que la frecuencia de incendios sí afecta a la diversidad, composición y densidad de las comunidades de hongos micorrízicos. Y bueno, en cuanto a la colonización de raíces, hemos podido encontrar colonización en todos los tratamientos. Se han encontrado vesículas, arbúsculos, hifas y también este rollo de hifa, que podría pertenecer tal vez a una especie nueva. Bueno, como podemos ver acá, no ha existido diferencia significativa entre ninguno en las plántulas que han sido inoculadas en la colonización. Tampoco se ha encontrado diferencia con las plántulas que han crecido en suelo de Chocial. Todos estos tratamientos han sido significativamente mayores y diferentes que el suelo degradado y el suelo autoclavado. Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre la colonización de raíces y la densidad de esporas. Como podemos ver en la imagen, a mayor densidad existe una mayor colonización. Como he mencionado, el porcentaje de colonización en las plántulas ha sido similar entre todos los tratamientos que han recibido inóculo, sugiriendo una vez más que el licuado de raíces es una buena fuente de hongos micorrízicos. La colonización en las raíces de las plántulas que crecieron en el suelo de Chocial ha sido igual a la de los inóculos. Esto nos está sugiriendo nuevamente que los ecosistemas dominados por Pteridium pueden mantener la riqueza y densidad de esporas. La colonización de raíces en suelo autoclavado nos muestra que Clusia tiene mucha afinidad de las plantas, digo, afinidad por los hongos micorrízicos. Y el porcentaje de colonización de hongos micorrízicos en las raíces con suelo degradado fue significativamente menor que en el tratamiento con suelo de Chocial, respaldando así la tercera hipótesis planteada. Bueno, en cuanto al crecimiento, acá podemos ver una imagen en la que se hace el seguimiento por días. Esta línea celeste es el punto en el que han sido inoculadas las plántulas. Y más o menos para el día 180 ya se pueden notar las diferencias. Y bueno, esta figura también nos muestra que si se hubiera hecho un seguimiento de más de un año, tal vez los patrones también hubieran sido
más evidentes, ¿no? En cuanto al tamaño de las plántulas, se sigue el mismo patrón que en colonización prácticamente. Podemos ver que todas las que han sido inoculadas han crecido significativamente más que aquellas que han crecido en suelo degradado y suelo autoclavado, y el suelo, las plántulas que han crecido en suelo de chucial no han mostrado diferencias con las que han sido inoculadas. La tasa de crecimiento muestra, la tasa de crecimiento relativo muestra el mismo patrón, y también se ha encontrado una relación positiva y significativa entre el tamaño y la densidad de esporas, mostrando que a mayor densidad existe un mayor tamaño. Bueno, ya hemos visto que las plántulas inoculadas y de suelo de chucial presentan mayor crecimiento, y que las de suelo degradado y suelo autoclavado tienen menor crecimiento, y esto también puede justificarse con que han presentado menor densidad de esporas. Estos resultados son similares a los encontrados por Bihan en el 2016. Y bueno, en cuanto a las variables de, a las otras variables de crecimiento, estas han seguido el mismo patrón. La biomasa total, se puede ver que entre ellas no hay una diferencia significativa, pero todos estos son mayores que la biomasa de las plántulas que han crecido en suelo degradado y de suelo autoclavado. Lo mismo con la biomasa aérea y con la biomasa subterránea. En el área foliar se puede distinguir también el mismo patrón. Y bueno, como acabamos de ver, todas las plántulas inoculadas han generado mayor biomasa que las plántulas que han crecido en suelo autoclavado y en suelo degradado. Estos resultados nos sugieren que, al igual que en estos trabajos de Guante, Amelash, Torres, la aplicación de estos inóculos puede mejorar el crecimiento, establecimiento y sobrevivencia de plántulas destinadas a programas de restauración. Las especies del género Clusia son recursos valiosos para las comunidades de frugívoros en bosques tropicales. Saavedra, por ejemplo, en este trabajo ha reportado que era una de las especies con mayores interacciones, por lo cual incluir a Clusia en programas de reforestación es muy importante. La información generada en este trabajo puede ayudar a optimizar la producción de plántulas nativas que serían usadas en estrategias de restauración. Y bueno, en cuanto a la sobrevivencia, acá podemos ver un patrón diferente de todo lo que se ha estado viendo en el trabajo. Las plántulas inoculadas con el inóculo con específico han sido las que han tenido menor sobrevivencia. Las inoculadas con el inóculo heteroespecífico. Y bueno, las que más han sobrevivido son las que han crecido en suelo degradado y en suelo autoclavado. Bueno, estos resultados nos podrían estar sugiriendo que existe una competencia intraespecífica, como hemos visto, más del 50% de mortalidad. Esto podría ser explicado por la hipótesis de retroalimentación de planta-suelo, que a su vez está basada en la hipótesis de Janssen y Connell, que sugiere que podría existir una regulación en la coexistencia entre plantas de una misma especie, donde el árbol parental estaría conduciendo una mayor mortalidad inducida por enfermedades para los descendientes. Y bueno, también es importante considerar que el inóculo que se ha usado en este trabajo, como he mencionado, no sería un inóculo puro, ¿no? Es un licuado de raíces que podría incluir no solamente hongos micorrízicos. La contaminación del suelo evidenciada en este trabajo podría deberse a que las micorrizas generan esporas y estas se dispersan fácilmente por el viento. Por ejemplo, Chaudhary el 2020
ha sugerido que un tercio de todas las especies de micorrizas descritas son capaces de dispersarse por el viento. Como podemos ver aquí, esta es una imagen del vivero. Este vivero está cubierto por una red semisombra, rodeado de árboles de bosque secundario, por lo cual la dispersión de esporas, o sea, que lleguen esporas dentro del vivero, es algo muy fácil, ¿no? Por otro lado, otro factor que podría influir en la contaminación de las macetas es el agua. En el caso del riego del vivero, el agua provenía de una vertiente del bosque, ¿no? Camargo en el 2002 ha sugerido que otro de los medios por donde se dispersan las esporas de los hongos micorrízicos es a través del agua. Y bueno, si bien se ha encontrado contaminación en todos los análisis que se han realizado, podríamos sugerir que los inóculos han tenido efecto, porque en todos en todas las macetas que han sido inoculadas se ha podido distinguir mayor crecimiento, mayor biomasa, mayor densidad. Y bueno, este diseño estaba separado en bloques por un metro, por lo cual todas las macetas han tenido la misma exposición a la contaminación. Y bueno, hemos, contrariamente a las expectativas de la cuarta hipótesis, no se han encontrado diferencias significativas en el crecimiento ni sobrevivencia de plántulas con las diferentes fuentes de inóculo. Y encontramos menor crecimiento de plántulas en suelos degradados que en suelo hecho sial, respaldando la quinta hipótesis. Bueno, las técnicas comunes de aplicación de hongos micorrízicos consisten en la reproducción de las esporas en plantas hospederas y el aislamiento para la inoculación. En este trabajo, al igual que en Clirónomos y Torres, se pudo ver que la aplicación del licuado de raíces es muy útil, ¿no? Por otro lado, también es importante considerar diversos factores como la historia del fuego para pensar en estrategias de restauración. Y los resultados de este trabajo también sugieren que la lenta regeneración en áreas dominadas por Pteridium, además de estar relacionada a la historia del fuego, podrían estar relacionadas a otros filtros ambientales, como sugiere Gallegos en el 2016, tal vez la limitación en la dispersión de semillas. Y bueno, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, se evaluó el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de inóculo, se encontró mayor riqueza en áreas dominadas por Pteridium, aunque esta no fue significativa, no fue así en suelo degradado. Bueno, una de las recomendaciones sería no esperar mucho tiempo para aplicar planes de restauración o reforestación, ya que hemos visto que en las áreas deforestadas dominadas por Pteridium quemadas recientemente, la disponibilidad de nutrientes es alta y la composición de micorrizas también es buena. En áreas degradadas, podría ser útil la siembra de plántulas inoculadas y en áreas deforestadas por Pteridium sus rizomas mantienen la biodiversidad microbiana los primeros años, demostrando así el potencial de facilitación. Todas las plántulas inoculadas han tenido mayor crecimiento y biomasa, como hemos visto, el inóculo con específico ha sido el que ha mostrado mayor mortalidad, por lo que se recomienda no usar el inóculo con específico y experimentar con otras especies. Finalmente, sería recomendable evaluar la diversidad micorrízica a lo largo de la sucesión, porque como se ha visto, hay un momento en el que desaparecen, ¿no? Otra sugerencia sería el uso de técnicas moleculares para la identificación de esporas y otros microorganismos, ya que con guías morfológicas es complicado.
Y por otro lado, también se aconseja el estudio de hongos micorrízicos en pastizales. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ceci. Realmente muy interesante todo tu trabajo. Quiero disculparme con el doctor Francisco Saavedra y con la doctora Vania Torres al principio de esta exposición. Mil disculpas. Gracias por estar presentes. Ambos son parte del tribunal evaluador del documento de Cecilia. Pasaríamos entonces ahora a las preguntas. Tal vez Vania podría comenzar y después Francisco. Gracias. Sí, muy suavito, pero sí. Un poquito suave. Felicitarte porque pocos trabajos de restauración incluyen al componente suelo dentro de la restauración, más hacen un análisis o tienen un enfoque de piensan que haber una.